Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Permítame. Una consulta. Dígame. Estaba preguntando a la compañera para crear la cuenta. No sé cómo hacerla. La cuenta de. ¿Dónde vamos a ver el material? ¿Dónde está todo eso? Debería de. Lo que se hace generalmente es, de alguna forma, accesar al enlace que le dio y ahí cuando le dice Google, ahí lo va a crear. Ahí ya tiene que estar registrado su correo. El problema es el correo que está registrado a veces. Deme un minuto, voy a hacer algo. Solo voy a, creo que, voy a tener, detener mi video y ya le explico más. Va, muy bien. Ah, permítanme, quiero ver. Buenas noches. Estamos. Buenas noches. Ya les. Creo que sí tengo el micrófono activado. Solo permítanme que estoy ajustando algo que ahorita no me da permiso de pasar. Buenas noches. Este es el Buenas link de noches. la clase. Sí. Solo déjenme ahorita, les veo algo, solo déjenme. Bien, las disculpas del caso, buenas noches. No sé, ahorita también voy a estar contestando por un momento los WhatsApp, no sé si me escuchan. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí, le escucho. Ok, gracias. Ok, gracias. Aquí esperamos, alguien posteó, me dice, pues Mary ya está acá, ¿verdad? Me dice que está en el link de la clase pasada, pero creo que ya sé, ya pudo confirmar. Bien, deme espacio entonces y veo ahorita participantes. Solo tengo 11. Si quizás están en el grupo, voy a darle, deme espacio, quiero ver, tendría que abrir otro perfil. No sé si alguien puede copiar el link de la invitación y postearlo en el grupo. Si alguien me hace el favor, porque no tengo abierto aquí mi WhatsApp, no sé si alguien puede ahorita, porque si no tendría que abrir mi WhatsApp, quiero ver si puedo hacerlo. Sí. Es que estoy en mi perfil. Porque ahorita, bien, sí lo hago. Quiero ver. Ah, ese es el.
Este es el enlace, entre en este ID, pero sí. Solo déjenme ver. Porque estoy viendo, ya, no, de hecho ya di inicio, solo déjenme, quiero ver para mi WhatsApp para poder este, compartir el enlace de esta reunión. Para que está pueden entrar con ese ID también, pero a veces es más fácil desde un enlace. Aceptar. Digamos, invitar. Invitar, copiar enlace. Electrónico, contactos, copiar invitación. Veamos. Invitar, copiar enlace, invitación. Ah, gracias. Gracias, gracias. Este Salvador, perfecto. Ya me ahorró un rato de trabajo. Bueno. Gracias, gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias por la espera, perdón los problemas técnicos que teníamos, se está grabando, la sesión va a quedar grabada y pues como todo vamos a dar inicio entonces a lo que es ya este curso. Vamos a... Veamos, compartir aplicaciones, tenía rato de no estar por acá, veamos aplicaciones, ahorita les comparto pantalla, permítanme, por favor, pido, ya, bueno, de todos modos ya les voy a dar ahí las indicaciones. Bien, ¿están viendo mi pantalla ahorita? Confirmen, por favor. Sí, ¿verdad? Ya sea, pues... Sí, sí, okay. Se ve ahorita. Para el próximo, quizás algunos me puedan hacer ya pulgar arriba para estar ahí. Bueno, bienvenidos al curso de inglés para el trabajo program, curso de English for Work program. I mean, this is a course from INSAFOR. Este es un curso de INSAFOR y... Para su caso, estamos en el módulo básico 1. Mi nombre es Carlos Alexander Najarro y hoy es octubre 3 del 2022, es el día que inicia el curso. Acá está, pues, omití un poco mi foto. Así, a grandes rasgos, mi formación académica, tengo un máster en educación, tengo... Es inglés fluido, tengo alguna experiencia en colegios bilingües, en colegios privados nacionales, actualmente en algunas escuelas, esa es parte de mi formación y de mi experiencia. Aparte de lo que es el sector público, llamémosle así, privado en educación, también pues he trabajado para Regal International, que es inglés corporativo, también he trabajado para el Exal en algunos cursos libres, he trabajado en la Universidad Pedagógica también en cursos libres, he trabajado para otras instituciones que brindan servicios de tutorías en inglés. Además, yo tengo 16 años de experiencia en el área de educación y soy facilitador de idioma inglés desde 2016. Si es que eso es parte de mi experiencia y mi formación académica, vamos a ver entonces, vamos a pasar a las regularidades de lo que es el curso. Bueno, el curso, como lo brinda Inglés Corporativo, tiene tareas y evaluaciones. Deben de saber qué es necesario. Permítanme el código de acceso de la reunión. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir... Porque alguien está pidiendo, voy a dejar de compartir un momento. Vamos a pasar acá. Voy a
copiar aquí, por favor, quien me hizo el favor ahí, voy a compartir el código de acceso a la reunión. El password. Bueno, voy a copiar estos dos para que alguien ahí que está me los... Voy a copiar en el chat para que me los puedan compartir. Que lo veamos. Para que... Ahí está, si alguien me ayuda, que compartió, ahí está. Ahí está, para que ingresen a la reunión. Meeting ID, el password. Ok, vuelvo a compartir pantalla donde me había quedado. Tareas. Estamos hablando de que es necesario obtener... Perdón, ya pueden ver, ¿sí? Alguien que me levante el dedo, por lo menos. Yes. Can you see it? Thank you. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Es decir, debo de estar pendiente. Aquí voy a ir explicando. Eso les va a facilitar. Ustedes pueden luego ver el video en YouTube. De igual forma, alguna pregunta, si ustedes tienen, me la hacen, con gusto yo se la contesto. Solo que pediría que lo hagan de más o menos ahorita, de un poquito ya por la tarde, entre 5 en adelante, porque en donde trabajo, en las escuelas, el internet todavía pues es bastante malo, por lo cual si usted me dice, mire, le escribí, lo más probable es que no le conteste. Y pues no vaya a decir, mira, no me contesta, sino que quizás ni me van a caer los mensajes y los veré hasta las 5. Así es que si tiene alguna duda o algo, con gusto yo le resuelvo, pero como le digo, en ese horario. Si me escribe antes y me cae, con gusto, pero si me escribe antes y no me cae, pues no le puedo resolver. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase está habilitada. Yo sé que algunos están cansados, el horario es pesado, quizás están haciendo un esfuerzo y aprecio el esfuerzo, pero allá usted, cómo diseña ese horario, yo le sugeriría que después, justo unos minutitos después, usted pueda hacer las tareas. Terminamos esta clase a las 10, luego me quedo de 10 a 10 con un participante, ya diré el nombre porque han quedado de enviarme esa parte, para que poder asistirle, para que tenga las preguntas y luego pues usted pueda quedarse completando. A las 10 justo se puede quedar completando ya las tareas que van a estar de acuerdo a la explicación de la primera clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. No me gusta estarle escribiendo, pero de ser necesario lo haré. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya le tiene que abrir Zoom. Permítame que me está escribiendo alguien. Tiene que abrir Zoom. Zoom. Decía entonces, el viernes a la medianoche, como le digo, usted podría diseñar su horario de modo que diario usted puede ir completando las tareas, para que estas no se le acumulen. Todos los días de 10 a 10, las tareas no llevan más de 10, 15 minutos. Usted pueda estar completando esas tareas de modo que el viernes ya pueda tener listas las tareas, porque yo necesitaré estar enviando esas notas. A veces algunos de ustedes trabajan sábado por la mañana. Actualización le hace falta. Para que pues trabajan sábado en la mañana y a veces les es bien difícil. Yo tengo que entregar esos reportes a las 8 de la mañana. Lo que sucede es que ahí, permítanme. Buenas noches. Lo que sucede que ahí es que está entrando a la plataforma de trabajo. Sería mejor que abriera Zoom y que luego diera el ID y el password de la reunión. Pero ahí está entrando a la plataforma de inglés corporativo. Puede cliquear en los enlaces que le han enviado los compañeros y ahí podrá ingresar. Decía entonces que deben de estar
cubiertas semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio o midterm es el 14 de octubre antes de la medianoche. Es decir, ese 14 de octubre, yo, aparte de las tareas semanales que usted ha presentado, yo también voy a presentar un examen de medio curso. Eso es midterm, ¿ok? Un examen de medio curso que la fecha límite es el viernes, 14 de octubre antes de la medianoche. Ese examen, si no estoy mal, se habilita unos 2-3 días antes para que ese día no esté corriendo. No vaya a ser que ese día le toque trabajo, por ejemplo, o ese día usted tenga que, qué sé yo, algún, ya me ha pasado, me dice la gente, fíjese que tuve la pérdida de algún familiar, y pues son cosas que pasan. Por eso yo les suplicaría que no dejemos las cosas a última hora en el caso de esos exámenes, para que usted tenga tiempo de responder con eso, ¿no? Porque si no, yo le estaría llamando, y pues obviamente eso va en detrimento de su evaluación y de que usted sea tomado en cuenta para los futuros cursos. Los cursos son 18 módulos. Yo sé que es emocionante aprender inglés, pero lo que sí se necesita es constancia, es disciplina. Es que usted pueda estar pendiente de las cosas y pues si se ha embarcado en esto, pueda terminar hasta el final de lo que es el módulo y que pues, ya pues en algún momento usted pueda mejorar su trabajo, que creo que es lo que todos buscamos, tener un ingreso extra, tener alguna forma o de superar. Algunos quizás trabajan en empresas en las que si usted hablara inglés, seguro lo mandan a otros países a hacer negocios internacionales, pero para hacer eso necesita tener esa constancia. Es decir, si va a estar en los 18 módulos, ya mentalícese, sé que es sacrificado, sé que es difícil, pero hagámoslo de esa forma. Pero todo lo que vaya haciendo, cada tarea, cada examen, sus notas van a contar para que usted pueda llegar bien a esos módulos y para que usted pueda aprender de la manera correcta el idioma inglés. El último examen, la fecha límite para entregarlo no es el viernes 16 de octubre. Aquí hay un error. Es exactamente, y permítanme, es el viernes 28 de octubre. Ahí fue una fecha que no se corrigió, pero es el viernes 28 de octubre, por favor. Yo luego voy a corregir para que usted lo tenga en cuenta. De hecho, vamos a ver si dejo de compartir y vamos a ver para que quede bien en la grabación. Viernes 28 de octubre. ¿Ok? Esa sería la fecha que esa sería la fecha. Ahí ya está corregida para que si revisa la grabación no tenga viernes 28 de octubre. El manual puede ingresar a la plataforma y descargarlo de la plataforma. En la plataforma está el manual. Quiero compartir pantalla con ustedes otra vez. Vamos a ver, dejar de compartir. Y les voy a compartir. Creo que acá tengo abierto ya el módulo. Compartir pantalla. Veamos si tengo acceso. Acá está. Compartir. Aquí estoy ya en mi dashboard. Esta es, la dashboard de inglés corporativo del curso en donde ustedes están. Aquí está el curso. Aquí se va a registrar progresos. Eso obviamente es algo que yo tengo. Fechas, discusión. Es un foro en el que algunas veces yo voy a postear alguna pregunta para que usted resuelva, para que usted responda. Por favor, les pido que participemos. Y aquí donde dice Students Manual, P1, mean you have there, y aquí creo que dice descargar, download, ahí descarga y ahí lo tiene. Como sugerencia, y creo que ya lo hice, dejo de compartir y vuelvo a compartir la otra pantalla. Hola. Hola. Yo todavía no he podido entrar ahí, es lo que le preguntaba al principio. Ah, me dijo. Vaya, fíjese que lo que tiene que hacer, como le digo, es... De hecho, el compañero aquí en la foto de WhatsApp estaba mandando, inicia sesión con, dice, si puede ver la foto de WhatsApp, no sé si está desde su PC, pero ahí dice Facebook o Google. Ahí donde dice Google abajo, ahí le tienen que dar. Cuando le dice ingresar con, el problema puede ser que no esté registrado con el correo que usted quiera ingresar.
O sea, es decir, tiene que tener acceso a la cuenta con la que se registró. Yo escribí, perdón, en el WhatsApp, que algunos de ustedes se han inscrito con correos institucionales. O sea, punto alguna empresa, pues punto A, punto no sé. Y de esa forma, no puede accesar porque ese correo, quizás el personal con el que usted está registrado, no puede hacerlo, digamos. Ajá. Ahí está, C más. Solo permítanme, le voy a reenviar aquí. Veamos. Solo déjenme reenviar. Bueno, con ese tiene que ingresar, es decir, con el que la inscribieron. Se me fue la compañera, todavía no me aprendo los nombres. Ya veremos ahí todos. Con ese, porque si usted quiere ingresar, perdón, Rudy, Bismary Hernández de Bonilla. Ok. Estaba pidiendo ayuda, pero así no, o sea, aquí como estoy, para ir a mi correo personal, dice, ¿verdad? Es que no sé con cuál la inscribieron, fíjese. Déjeme ver algo y le confirmo ahorita. Solo déjeme, dejo de compartir. Va, pues con el personal tiene que ser. Y le da ahí donde dice Google. Y ahí donde dice Google ya le tiene que acceder a la plataforma. Eso sería. Vaya, si no, ya igual, ya voy a dar una, ya me voy a ir por ahí voy a ver si es con el personal. Le voy a decir, mire, con este es para que veamos. Está bien, gracias. Los requerimientos, por favor, nombre completo al conectarse a la plataforma, porque de esa forma va a estar registrado. Ah, pero es que... Sí, ahí tiene un problema. Permítanme. Ahí el problema es que está pidiendo contraseña e identificación, pero tiene que ser con el correo con el que se inscribió. Ya voy a indagar, no sé por qué, quizás están ocupados los muchachos de soporte, pero ya veremos cómo le apoyamos. Sí está esa parte. Perdón. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Si alguien es oyente, aunque entiendo que no tengo oyentes, por favor, agregar la palabra oyente. La cámara encendida durante toda su sesión. Por favor, entiendan que estos son requerimientos del INSAFOR. No es así como que mire el profesor, no. Luego, pues, la participación activa de todos. Eso sería como los requisitos a grandes rasgos. Luego, asistencia al 100% de las clases, por favor. Cumplir con los 120 minutos en clase genera asistencia efectiva a procesión. Se llevan porcentajes. Entre mayor sea el porcentaje de asistencia, y cuando digo de asistencia, quiere decir que yo generalmente 3 o 2 a las 8 ya estoy conectado, para que usted a las 8 esté conectado. Hoy, porque fue la primera sesión, vieron que de hecho tuve pantalla verde, tuve que poner el fondo, tuve algunos detalles, pero ya después de esto ya no hay problema. Yo estoy 5, a las 8 estoy conectado, y ya a esa hora podemos ir, ya 1, 2, 3 a las 8 usted se puede ir conectando. Yo siempre envío al WhatsApp. Qué difícil. Permítanme. Si está en este grupo, podría buscar a uno de los muchachos de soporte. Ellos tienen la foto de perfil como inglés corporativo. Tal vez ellos le pueden ayudar, porque ya sí escapa un poco más de mis capacidades. Decía entonces, eso genera asistencia efectiva y al final se mide un porcentaje para poder darle acceso al otro curso. Y yo, no sé, voy a decirles, perdón, participantes, aunque generalmente siempre digo chicos o chicas, independientemente de la edad, vamos a hacer, hace poco fue el Día del Niño y todos llevamos un niño dentro, así es que, ¿qué? Estudiantes, participantes, chicos, chicas, para que puedan ustedes, ya sea yo u otro maestro, estar con ustedes en el siguiente módulo. Eso para la asistencia efectiva. La asistencia se tomará en 2 ocasiones como mínimo. Y eso entonces me recuerda que son las 8:21. Por lo tanto, voy a empezar con la primera asistencia. ¿Ok? Y dice que se tomará válida al escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. ¿Ok? Así es que dejo de compartir. Bueno, voy a terminar mejor acá la sesión
video eso y ya después les paso lista. Sesiones, una a una disponibles. Es decir, en YouTube, en el correo, va a estar el enlace de cada sesión para que usted revise, vea los apuntes, vea lo que, algo que no entendió. Ahí va. Luego, cada una de las presentaciones, yo a la, en la sesión 9, generalmente envío las, o en la sesión 10, después de la sesión 10, envío las 10 sesiones. Las envío generalmente por WhatsApp para que usted pueda estudiar para el examen de medio curso. Si ustedes me dicen, mire, que la envíe en la 9, la envío en la 9. A veces la envío en la 10 porque todavía hay algún tema que dar de repaso. Pero la envío por WhatsApp, envío todas las presentaciones para que usted pueda estudiar y de esa manera pueda revisar. ¿Por qué no las envío una por una? Porque a veces pocos somos a veces ordenados y las vamos guardando. Lo más probable es que la mire, no me la puede enviar otra vez, mire, envíemela después, mire, por favor, y eso va a pasar. Entonces, decirle que así la envío, si alguien tiene alguna sugerencia y me la pide antes, yo pues con gusto se las envío, pero de esa forma las puedo archivar todas. Bueno, sesiones de una a una disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al final de la clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Si usted me escribe, profesor, fíjese que no voy a poder estar, yo solo le voy a poner ok. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sino que no tengo autorización de dar permisos. Esos de participación. Carlos Raúl tiene el micrófono encendido, no sé, tiene interferencia. Está lloviendo. Ahora sí, entonces, voy a dejar de compartir y voy a pasar a la asistencia. Se está grabando muy bien. Y vámonos a la asistencia. Control de asistencia. Veamos, por favor, tengan la cámara encendida y decimos presente. ¿Ok? Amanda Yesenia López de Murcia. No. Andrea Lisbeth Monge Hernández. Presente. Ok. Ah, muy bien. Perfecto. Brenda Cecilia Alvarado Olivares. Presente. Ah, muy bien. Perfecto. That's the way. Vamos. Ahí. Brian Alexander Monterrosa Santos. Buenas noches, presente. Perfecto. Carlos Raúl Aquino Orellana. Carlos Raúl Aquino Orellana. Perfecto. Si no lo escuché, pero ya lo vi, sé que está ahí. Perfecto. La lluvia, o no sé si tiene problema con el micrófono, pero ya lo escucho. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Ah, perfecto. Presente. Muy bien. Edwin Antonio Lima Escobar. Presente. Ah, muy bien. Iris Xiomara Mejía García. Presente. Muy bien. Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. Presente. Muy bien. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Creo que tiene el micrófono apagado. Hoy sí, ya. Solo sugerirle quizás, bueno, permítame después, Jessica, que cambiemos el nombre de quien tiene presentación. Sí. José Luis Gallardo, Jorge Luis, perdón, Gallardo Romero. Jorge Luis Gallardo Romero. Perfecto.
Juan Carlos Jovel Amaya. Bien. Juan Carlos Salvador Aragón. Presente. Presente, muy presente. Bien. Presente, very good. Karen Lisette Galdames Guido. Si gusta, Mr. Portillo, apague ahorita su micrófono. No sé quién es, ¿no? Pero, ajá. Kenny Alexandra Montenegro Galdames, creo. Kenny Alexandra Montenegro Galdames. Kevin Adiel Someta Rosa. Presente. Ah, muy bien. Luis Giovanni Villa Jovel. Presente. Ok. Noemí Claribel Méndez Chávez. Presente. Ah, muy bien. Eso, conocerles el rostro, qué bueno. Rocibel Hernández. Presente. Ah, muy bien. Yancy Odalis Rendero Aguillón. Yancy Odalis Rendero Aguillón. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Luego volveré a pasar lista. Bien. Veamos. Entonces, ahí estamos. No se ocupan. Bueno, estábamos acá. Ah, perfecto. Presente de Yancy Odalis, que no encontraba el audio. Perfecto, Yancy, no se preocupe. Ahorita, qué bueno que ya me lo dice presente y con gusto ahorita corrijo. Yancy Odalis Rendero Aguillón. Perfecto, gracias. Muy bien. Ahí estamos ya. Perfecto. Compartiré pantalla una vez más. Hola, Liz. A mí no me pasó. No sé si me tomó lista. ¿Perdón? Mary de Bonilla, no me pasó. Ruiz Mary Hernández de Bonilla. Oh, my God, déjeme ver. Ruiz Mary Hernández de Bonilla. Fíjese, Ruiz, que creeré que... No sé. Igual, ya veré, pero... Fíjese que quiero ver, déjenme, permítame. Rudis Grismeri. Va. Yo la veo acá, quiero ver. Va, igual ha estado conectada. Fíjese que, no sé, voy a revisar porque veamos... Ah, sí, Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Perdón, discúlpeme. Va, ahí está, perfecto. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla, perdóneme. No lo había listado ahorita, pero ya estuvo muy fina. Y hay la disculpa del caso. Bien, vamos. Para Zoom, entonces, tenemos el botón silencio, por favor. Cuando les pida que hay que conversar, hay que conversar. Y, pues, cuando haya la cámara siempre tiene que estar encendida. El chat, estoy tratando de estar lo más pendiente. De vez en cuando voy a crear breakout rooms. Son cuartos aislados o son sesiones grupales en las que voy a crear para que ustedes tengan algún trabajo que hacer. Cuando se crean los breakout rooms, vamos a pedir el botón de ayuda, ask for help, que es ayuda, y el respeto ante todo, ¿verdad? Quiere decir que el respeto ante todo. No se utiliza material de terceros. En más de alguna ocasión, yo tal vez les enviaré algún enlace o algo, pero pedirles que debemos de respetar los derechos de autor. Casi todo el material, el 100% del material que pueda yo ocupar si necesito,
está bajo licencia Creative Commons. Quiere decir que es licenciado para usarse en salones de clases. Aún así, suplico que por favor no lo mostremos en la pantalla compartida, sino que solo usted se va a quedar con ese material. Quizás usted la pueda ver en su máquina, pero por favor, cuando yo haga un grupo y le dé algún material para trabajar, no me utilice, digamos, la pantalla compartida. Miren, lo vamos a poner aquí para que todos lo trabajemos, sino que va a ser como trabajo en grupo la discusión, pero el material va a ser de manera individual. Eso se me había olvidado. Veamos. Y por último, semana 1, evaluación, tarea de evaluación de la semana 1 va del 3 de octubre al 7 de octubre. La semana 2, y donde está también, ya les dije, el examen de medio curso del 10 al 14 de octubre. Y semana 3 del 17 al 21 de octubre. Y la semana 4 y examen final del 24 al 28 de octubre. Veamos, dejo de compartir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro para luego empezar? Estoy abierto, por favor, a preguntas. Si usted tiene unos minuticos para hacerlas. Dígame, Juan Salvador. Levanta la mano. No, pero también está solo, okay. Solo de la plataforma que... Bien. A mí me enviaron al correo un enlace como para registrar. Posiblemente sea, Juan Salvador, que es cierto. Algunos, no sé si tienen que crear usuario. Por ejemplo, se puede hacer el caso de Rudy Prismeri. Tengan que crear usuario. En algunos otros casos, posiblemente los usuarios ya están creados. Si en alguno de los casos no funciona, lo mejor es que acá dentro del grupo de WhatsApp, si lo pueden ver, cuando le damos quiénes están ahí, hay unas personas que dice administrador del grupo y ver todos los demás. Hay algunos de ellos que tienen la foto de perfil así al fondo, se ve como que son, de hecho, son de inglés corporativo. Se puede referir a alguno de ellos para pedirle soporte y decirle, fíjese que yo no puedo entrar y pues necesito su apoyo, y ellos le van a orientar. Ese Gracias. Sería el caso. Yo puedo orientarles hasta donde he podido ingresar con algunos, pero algunas cosas escapan de mi capacidad y de mi conocimiento, y los administradores de la página son ellos, por tanto, ellos le pueden terminar de apoyar. Muchas gracias. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Puede ser así como Salvador levantar la mano, o todos, gracias, estamos con el mute. Si no, pues puede habilitar su micrófono y hacer las preguntas. ¿No? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Consulta. Ahí comentaba en la página que van a, por contenido visto, se va a ir trabajando. Si sí. Yo quiero avanzar un poco más, por ejemplo, hacerlo de toda una semana, un día que me quede chance anticipado el viernes, lo puedo realizar sin ningún inconveniente. Fíjense que le voy a ser honesto y no sé si están habilitados. Eso por un lado. Por otro lado, lo que puede suceder, digamos, en el mejor de los casos, si está habilitado, es que lo que va a pasar es que tal vez hay algún contenido que no hayamos visto y usted pueda no obtener los resultados necesarios. Creo yo que la plataforma da espacio para hacerlo como 2 o 3 veces. Pero lo que sucede, digamos, si usted me dice, mire, yo quiero avanzar a los 5 ejercicios, por poner un caso el día miércoles, lo que puede suceder es que ok, avanza, pero quizás va a tener algún detalle, me va a decir, mire, fíjese que me equivoqué en este ejercicio, y lo más probable es que lo tenga que volver a hacer para recuperar la nota. No es que, digamos, es en el mejor de los casos, y eso sí los habilitan. Generalmente se habilitan después de las sesiones, pero a veces los habilitan un poquito antes también. Pero eso depende. Somebody else, I mean... Somebody else? ¿Alguien más? No, thank you. Somebody else? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a la parte de... Vamos ya un poco a lo que es el idioma. A ver... ¿A quién le dije que cambiara el nombre de su sesión? Si me lo puede brindar, yo con gusto creo que se lo puedo hacer.
si quiere activar el micrófono, active el micrófono, sí, por favor, y regáleme, sí, su nombre. Yeah. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Jessica Beatriz Ramos. Jessica con J. ¿Con J y doble S? Sí. Vale, perfecto. Ahí estamos entonces. Muy bien. Ahí estamos entonces. Bueno, entonces a lo que hemos venido. Conocimiento de inglés. Espero que pues tengan alguno. Y si no, pues vamos a ir por acá. Pueden ir a veces, algunas veces le voy a decir, perdón, participé en el chat. Y en algunas otras veces le voy a decir que vamos escribiendo en lo que es. En lo que es, ¿qué le puedo decir? En lo que es en lo que es el chat. A ella se le voy a decir, mire, dígame una oración, y muchas veces, otras veces le voy a decir, escribamos en el chat. Ahorita. Ahí estamos. Bien, déjeme poner la vista también. Galería para verlos a todos. Ahora sí. I don't know, where am I? Ah, oh, so, I'm here. Very good. Déjenme entonces, vuelvo a compartir pantalla y vamos a lo que vamos. Bueno, ya le dije, este es el curso de inglés para el trabajo, programa 1. O, perdón, el curso de inglés para el trabajo, programa es de inglés para el trabajo. El módulo es el Basic 1 o Basic Module 1. ¿Qué vamos a ver hoy? Affirmative and negative statements, ¿ok? Con el famoso verbo to be. Espero que pueden ir deteniéndome y haciéndome preguntas. Voy a usar español e inglés para que vayamos comprendiendo, ¿ok? Bien. En inglés. Oh my God. Tiene. Yo me acuerdo. En inglés, las oraciones afirmativas con el verbo to be tienen tres partes básicas. O dos, podemos decir, dependiendo. Es decir, tienen el sujeto, que los sujetos son I, you, he, she, it, we, you, they. El you, dependiendo de cómo se use, es usted. Pero si se refiere directamente a, es también tú, o sea, you are, so I don't know, you are my best friend. He is my coworker. She is my colleague. It is a dog. We are students. You are very polite. They are very nice. Okay. Entonces, en la forma larga es I am. Este es el sujeto y este es el verbo. Luego, you are, he is, she is, it is, we, you, they, we are, you are, they are. We are the champions because we are studying English. Okay, that's in the long form of the verb to be. First, you have to write down the subject. Primero tiene que escribir el sujeto. Y luego, la forma larga del verbo. Luego, está la forma corta. En la forma corta, solo ponemos un apóstrofe y generalmente, ya luego suprimimos la letra primera del verbo. I am, you are, he is, she is. Ya no se pronuncia así. Aquí se dice am, you're, his, she's, it's. She's my friend. Por ejemplo, aquí digo, I am a teacher. Aquí ya digo, I'm a teacher. Lo que estoy suprimiendo son esos sonidos vocálicos. You are my friend. You're my friend. He is my coworker. He's my coworker. She is my daughter. She's my daughter. He is a dog. It's a dog. Y todos ocupan formas cortas. Eso es, veamos aquí siempre, en
oración afirmativa. Cuando yo estoy afirmando que soy algo, por ejemplo, yo soy maestro, I'm a teacher, okay? I'm a student, I'm a husband, I'm a, I don't know, where am I? But that's the way. But the next way is the negative sentences. How we can do the negative sentences, okay? The negative sentences. Okay. As always, the first you have to write down is the subject. Lo primero que tenemos que escribir es el sujeto. Luego tenemos los sujetos que ya lo vimos. I es yo. You es tú o usted, ya lo dije. He es él. She es ella. It es eso. We es nosotros. You es ustedes en este caso. Y they es ellos. Luego, la forma corta. De una sola vez. I'm not. Okay. I'm not a student. I'm a teacher. You aren't my friend. You are my colleague. He isn't my friend. He is my coworker. He isn't my friend. He is my coworker. She isn't she isn't my nurse. She is my friend. It isn't a dog. It is a cat. Okay. We aren't teachers. We are students. You aren't teachers. You are students. They aren't workers. They are, athletes. I don't know. Entonces, esa es la forma. Dejo de compartir acá. Dejar de compartir. Y vamos. Empecemos en escrito en el chat. Y escribamos, yo soy un estudiante. Luego vamos a ver eso. Pero voy a empezar yo. O si usted conoce alguna otra palabra, puede ya ir usándola. ¿Puede ser? Ajá. Muy bien, ya empezamos. Quiero ver, I am. Muy bien, solo para que lo sepa, la forma es I am a. Y la I siempre es mayúscula. Eso es grammar in English, ¿ok? Y debo poner I am a student. Exacto, la A está bien, no todo va en mayúscula. I'm a student, I am a student, I am a student. I am a student, perfecto, eso es fácil. I am a student, vamos, digamos. Acá me puso Andrea Lisset, me puso el apóstrofe antes. Si va a usar la forma corta, tenía que quitar el am. Perfecto. Veamos, perfecto, RH. I am a student. Fácil. Hoy, ¿qué podemos poner? Algo que no seamos, pongamos teacher, es una forma. Ajá. ¿Cómo pondríamos? Yo no soy un profesor. Puede usar la forma larga o la forma corta. Ahí está cómo se dice profesor, teacher. Podemos usar yo soy un profesor. Podemos usar también yo soy un estudiante. Yo no soy un profesor otra vez. Para ir usando. I am not a teacher. Very well. Podemos usar también la forma corta. I'm not a teacher. Que sería I'm not a teacher. Por ejemplo. I'm not a teacher. Muy bien, Brenda. Así es. I'm not a teacher. I'm a teacher. I'm not a teacher. Recuérdense que la I siempre tiene que ser mayúscula. Eso es, por así decirlo, regla gramatical. Ok. Vamos, ya participaron todos. I'm not a teacher. Perfecto. Vamos. A ver. Todos, ya estuvieron todos. Ya vi, me falta. Le faltó Brian, le faltó la M en la contracción, Brian. Faltó la I am not a teacher, ¿ok? Si podemos escribir, Brian, perfecto.
por ahí. Va, dejamos entonces, solo déjeme ver algo, ya estuve. Va, quiero ver. Exacto, I'm not. Muy bien, yo no soy. Rudy's Chris Mary, solo le faltó la A ahí. Ya empezamos con miembros de la familia. Rudy's es I am not a mother, ¿ok? Generalmente en inglés es cabal, llevo el A, ¿ok? Entonces, eso. Bien, esa es la forma de, básicamente, del, ¿qué? Del verbo to be. Vamos, hagamos otro ejercicio escrito y hoy pongamos el es. Pensemos, no sé, en algo. Me puede decir por el chat cómo se dice estudiante, cómo se dice, vamos a ir ya a algunas cosas para irnos viendo. Ajá. Pero me dice él es, por ejemplo, él es, no sé, qué sé yo. Ah, he's a good student. Perfecto, ya usamos. Muy bien, Salvador. He is. Rudy's, le faltó el A y le faltó la T al final. Lo mismo Kevin. Muy bien, Odalis. A lawyer, le faltó la A. Quiero ver, he's a singer. He's an actor. Carlos Amaya es he is o his. Recuérdese la forma contraída. He is o his. Ah, pero no his con esa forma, porque con esa forma que usted me puso un pronombre, un adjective pronoun, creo que es. Recuerdo ahorita. Se me fue. He's a doctor, muy bien. He's a student. He is a student. Me están escribiendo hasta por el WhatsApp. Me bloquearon. ¿Quién lo bloqueó? Perdón. Ese más me bloquearon. He is a student. ¿Quién lo bloqueó? Saber qué pasó. ¿Quién es ese más en el chat? Veamos. He is a student. Cecilia, muy bien. Brenda, ya dije que... Ah, no, está bien, Brenda. Veamos, veamos. He's a doctor, he's a teacher. Ya ven que ya saben algo de inglés. No podemos negarnos que tenemos algo. Hoy usemos el she, ¿ok? Ella, ya tenemos algunas profesiones. Ella es una estudiante, ella es, qué sé yo, vamos. Vamos. Veamos, she's a nurse, muy bien, she's a nurse, she's a beautiful girl, nice sentence, Salvador. Jessica, she is beautiful, muy bien, ya lo usamos, she is beautiful. She is my daughter, daughter es de Rocibel, está mal escrito. Daughter, ahí está. Rocibel, daughter, she's beautiful, she's my sister, muy bien, Kevin. ¿Ah? Vamos, sigamos los demás. Nos quedemos por ahí. Nos quedemos. Veamos, she is working. Ah, ya me están usando otra. She is my girlfriend. Muy bien, Carlos Raúl. No sé quién es ella, pero es ella. She's my girlfriend. She's working. She's my daughter. Otra vez, Rudy's. Escribo daughter. Daughter. She's my daughter. She's my daughter. My daughter. She's my daughter. Vaya. Está bien. She's pretty. Ah, she is a pretty. Yancy Odalis, ahí se escribe she is pretty. No, she is a pretty. She is pretty. Porque es un adjetivo. Vale. Pero hoy demos micrófono. Preséntense diciendo I am, ¿ok? Vamos uno por uno para que no todos tengan el micrófono abierto, si no, no me van a entender y no les voy a entender. Voy en el orden que los tengo acá, no los conozco muy bien. Preséntese con tranquilidad y dígame su nombre completo. Por ejemplo, Eduardo o Mr. Portillo. Open your mic. Excellent. I am Eduardo Antonio Portillo Leiva. Good. Thank you, Mr. Portillo.
Miss Ramos. I am Jessica Beatriz Ramos. Perfect. Very good. Thank you, Miss Ramos. Mr. Monterrosa. I am Brian Alexander Monterrosa Santos. Okay, very good. Miss MG Iris. I don't know your last names, that's why. I am Iris Xiomara Mejia Garcia. Ah, Miss Mejia. Okay, thank you, Miss Mejia. Miss, I mean, I think so that you are Mrs. Rudis, because I can see your whole name, but you are Mrs., no? Hernández de? Bonilla. De? Bonilla. Ah, okay. Mrs. Bonilla, please introduce yourself. Hernández de Bonilla. Okay. I am, because I didn't hear you very well. I am? Uh-huh. Mrs. No, I am, y me dice su nombre. Ah, perdón. I am Rudis Lismeri Hernández de Bonilla. Thank you, Mrs. Bonilla. Mr. Amaya? Thank you. Hello. Hi. I am Amaya. Okay. Mr. Amaya, thank you. Mr. Villa. Hello. My name is Giovanni Villa. Very well. Miss Rosibel Hernandez. Hi. My name is Rosibel Hernandez. Very good. Mrs. Claribel Mendoza, I think so, Mendez, I cannot see very well, and I don't know your whole name right now. Noemi, yeah. I am Noemi Claribel Mendez Chavez. Very good, thank you. Mr. Someta Rosa. I am Kevin Adiel Someta Rosa. Very good. Mr. Lima. I am Edwin Antonio Lima Escobar. Very good, Mr. Escobar. Miss Alvarado. I am Brenda Cecilia Alvarado Olivares. Very good. Miss Renderos. I am Jan Ciudadis Renderos Aguillón. Ah, okay. Miss Renderos is Renderos because I saw you in the list and they wrote down Rendero. Okay. Renderos. Es Renderos. Renderos. Okay. Mm-hmm. Thanks. Mr. Aquino. I am Carlos Orellana from Santa Ana City. Excellent. From Santa Ana. Santanecos by heart. Very good. Jacqueline Miss Perez. Hello, my name is Jacqueline Marlene Perez de Celidón. Very good. Miss Monge. I am Andrea Lisbeth Monge Hernández. Okay. Mr. Salvador. Hello, my name is Juan Carlos Salvador. Exactly. Salvador is your last name. Very good. Last name. Yes. Yeah. Okay. That's the way, guys, that we can use the verb to be. Vamos ahora a hablar otra vez. Hoy, diga su nombre y presente a uno de sus compañeros, elija al que quiera, al que ve ahí en cámara, sabe que dice she is o he is, usted elija, me dice su nombre y elija, por favor no elijan al más famoso ni al mismo, elijan diferentes y que sea un él, un ella, ok, sé que algunos no se conocen acá, pero la idea es de que vayamos vocalizando el inglés, ok, así es que... Un ejemplo, teacher. Vale, perfecto. Entonces, I am Carlos Alexander Najarro. She is Jessica Beatriz Ramos. Ok, that's the way. Estoy presentando a mí mismo, estoy presentando a alguien, ya sea she or he, ok. Recuérdense que he es el masculino y she es el femenino, ok. I am Rudis Mary Hernández de Bonilla. She is Noemí Claribel Méndez. Perfecto, vaya, ya lo hice, yo iba a ir en orden, pero ya Rudis, está bien Rudis, me llega. Ok, that's the attitude. Ok, Mr. Portillo. Open your mic.
I am Eduardo Antonio Portillo Leiva. She is. Los nombres no me los puedo muy bien. Vea alguno en cámara, el que vea, el que se cruce, aunque este era, diga, aunque no sea él o ella era, aunque no sea ella. No, mentiras. She is Andrea Lisbeth Monge Hernández. Perfecto. Vaya, veamos, déjeme ver. Miss Ramos, your next one. I am Jessica Beatriz Ramos. He is Juan Salvador. Ah, okay, very good. Let's see. Mr. Monterrosa. I am Brian Alexander Monterrosa Santos. He is Carlos Amaya. He is Carlos Manuel, okay. I don't know. Carlos Manuel. Well, he isn't here. But very good, Mr. Monterrosa. Carlos Amaya, I don't think so. Miss Mejia. I am Iris Yomara Mejia Garcia. He is Kevin Adiel Someta. Very good. Se sienten así cuando los presentan. Me llega Rudis. Ah, no, Rudis ya estuvo. Ya lo vamos a poner otra vez, pero después. Carlos Amaya, Mr. Amaya. I am Carlos Amaya and he is Edwin Lima. Okay, he is Mr. Edwin Lima. Okay. Veamos Mr. Villa. I am Luis Giovanni Villa Jovel. She is Yancy Renderos. Yancy Renderos, very good. Rosibel Hernández, Miss Hernández. I am Rosibel Hernández. She is Jacqueline Pérez. Jacqueline Pérez, very good. Miss Mendoza Méndez, I mean, I don't see. At the end of the course, I will know your names, okay? Sabré sus nombres al final del curso y los reconoceré hasta por rostro y se los veo en la calle. Ahorita denme mi espacio, okay? Give me time. Claribel. I am Noemi Méndez and she is Rosibel Hernández. Okay, Rosibel Hernández, very good. Mr. Someta. I am Kevin Adiel Someta Rosa. She is Jessica Beatriz Ramos. Very good. Mr. Lima. I am Edwin Antonio Lima Escobar. He is Carlos Amaya. Okay, he is Carlos Amaya. Very well. Miss Alvarado. I am Brenda Cecilia Alvarado. He is Carlos Raúl Aquino Orellana. Very good. I am Carlos Orellana. Ah, well, okay, dele, Carlos. Perfecto. Dele. I am Carlos. Uh-huh. She is Brenda Alvarado. Ah, okay, very good. Thank you. Yancy. I am Yancy Dalis Renderos Aguillón. He is Eduardo Portillo. Okay, very good. Jacqueline Pérez. I am Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. He is Giovanni Picha. Okay. Very good, Jacqueline. Lisbeth. I am Andrea Lisbeth Moon Hernandez. He is Brian Monterrosa. Brian Monterrosa. Muy bien. Mr. Salvador. I am Juan Carlos Salvador. She is my friend, Jessica Beatriz Ramos. Oh, very good. She is your friend. You identify very well. Okay. Good guys. So then, let's go to see another things. Ya vimos un poquito. Yo sé que algunos quizás decir, eso ya lo sé, pero ya vamos a ir pasando a lo pesado. Y si alguien de los que se queda de un día a los 10 minutos quiere sostener una conversación totalmente en inglés conmigo, no,
vemos ya cómo nos toca. No, mentiras, podemos hablar. Okay, that's okay. Let me see, we are going to share again my screen. I'm going to share my screen. Okay, this is my screen again. So, the verb to be in simple present, okay? Again, and we can see here the structure, okay? Let me see, okay, so that you use, okay, here. That's it. Okay, the structure. We are, if you can, wanna see, yeah, please mute your mic, please. Mute your mics or your microphones. Okay. The sentence with the verb to be in simple present, okay? Which is the structure? So remember that the first thing that we have to write down is the subject. La primera cosa que tenemos que escribir es el sujeto. Esa es la primera cosa que siempre escribimos cuando vamos. En inglés no hay sujetos tácitos. No puedo decir, comí un par de pupusas. En inglés es necesario que yo ponga el sujeto. ¿Ah? Por eso tiene este rostro dibujado acá. Veamos. Después ya vamos a deshacer. Veamos. El primero es el sujeto. Qué colorcito más bonito. El primero es el sujeto. Lo primero. El sujeto, ¿verdad? Entonces, en la afirmativa, sujeto y luego el verbo to be. Am, dijimos, is, are. It depends. Y aquí tengo generalmente dos ejemplos. Obviamente, recuérdense que está we, están los otros pronombres. Pero, por ejemplo, con el verbo, con el sujeto primero, que para I, nosotros usamos am, ¿verdad? Entonces, I am Mexican. Esta C indica un complemento. I am Mexican. Ejemplo, sujeto, verbo to be y complemento. Así como ya hicieron ustedes. Ah, ella es una enfermera, él es un estudiante, todo eso. Entonces, acá, I am Mexican. Luego aquí solo ha contraído el verbo. ¿Qué podríamos decir? I am Mexican. O como lo ha escrito acá, I am from Mexico. Okay. Luego tenemos acá, he is Korean. Okay. He is Korean. Y acá ya tenemos la forma contraída que es he is from Korea. Okay. Recuérdense que para el sujeto I, nosotros usamos verbo to be am. Para el sujeto he, she, and it, nosotros usamos is, ¿ok? Eso, y ahorita solo estoy en afirmativo. Y luego para you, we, they, nosotros usamos are. They are New Zealanders. Ellos son neozelandeses. Y aquí they are, ya uso they are from New Zealand, ¿ok? They are from New Zealand. Eso es en el afirmativo. En el negativo. En el negativo, lo mismo. ¿Qué es lo primero? Sujeto. Luego, el verbo to be. Luego, la negación. Y por último, el complemento. I am not Canadian, ¿ok? O I'm not from Canada. Luego, para el he, she, it, nosotros usamos el is. She is not Japanese. Ok. Luego, she's not from Japan. Ok. Y luego podemos ver, vemos que aquí podemos contraerlo de dos formas. Podemos contraerlo sobre el sujeto, she's not, o podemos contraer el no, isn't. Las dos formas son válidas para que no se vayan a confundir. Mire, y si me aparece esto, está diciendo lo mismo, que no. Esta se puede contar. Solo este, ven ustedes, vean acá. Acá solo este tiene dos, porque este no se puede contraer con el not. Siempre debe contraerse con el sujeto.
I am not. Pero este sí se puede contraer con el sujeto, she's not o she isn't. ¿Ok? Y lo mismo acá. We are not, en la forma larga, por así decirlo, we are not, luego contraído, we're not, o we aren't. Esa es la forma de usar el verbo to be. No sé, ¿preguntas hasta acá? No. No questions? No. Okay, no questions. Yeah. Oh. Ok, eso ha sido parte de la explicación. Veamos, what time is it? I'm gonna leave to share my screen. Ok, veamos entonces. Vamos acá ahora para ir ya a lo que es para el trabajo. Deben cada uno sus profesiones. Escríbala en inglés si la conoce y si no, dígame, póngame con el español, por ejemplo, ¿qué? Y me pone un signo de interrogación. Voy a poner una, por ejemplo. Yo soy, usted me dice, yo soy plomero. Plomero. Y pone el signo de interrogación. Yo ya sabré que no sabe cómo se dice en inglés. Si usted la conoce en inglés, vamos y me la dice en inglés. Si no, dígame cómo se dice y vemos acá. Vamos escribiendo ya, como le digo. Si la conoce en inglés, I mean, give me the English. Give me what is your occupation or your profession in English para ir un poco así a lo que vamos. An accountant, a lawyer, agente de venta prepago. Salesperson is agente de ventas. Business, Carlos Raúl, businessman. Businessman, yeah, I am manager. Perfecto. Businessman, manager. Rudy's manager. Oh my God, manager. Manager. Businessman, veamos, businessman. Ejecutivo de ventas, también es salesperson. Generalmente son las vendedoras. Salesperson es. Asesor comercial, advisor, commercial advisor, es commercial advisor. Ajá, commercial advisor es asesor comercial, exacto, I'm a lawyer, and I'm an architect, I'm a working, Eduardo, a working es como un trabajador, yo estoy trabajando, a veces, no sé, puede decirme, mire, trabajo de esto. Y para ver más o menos cómo, por qué, solo así como I'm a working, I'm an architect, manager, I'm a dental radiology assistant. Quiero ver quién es, I'm a dental radiology assistant. Ya vamos a ver, secretary, Brian me dijo maintenance. Veamos, ya vamos a ver esa que es una palabra, maintenance. Es maintenance, es mantenimiento, para el que me preguntó, maintenance. Veamos, maintenance. Jessica es assistant. Assistant. Se está bien, pero es assistant lo último. Veamos, no. Assistant. Assistant, asistente. Assistant. No me han mandado la hoja. Bueno. Assistant, photographer, editor. Hey, Carlos Amaya, very good. Commercial advisor, I'm a packer, very well. ¿Alguien más a quien no le haya contestado? Creo que a todos les contesté. Architect, businessman, executive, I'm a worker, Salvador. Ah, ok, mensaje nuevo, pues. A mí, Edwin Lima. Se me perdió entre, ahorita veo Lima, Giovanni Pichesque, se me perdió entre. La lluvia de mensajes. Ah, agente de ventas prepago. Salesperson, fue de los que le contesté. Es salesperson, I mean. Salesperson es como un vendedor. Perdón, Mr. Villa. Salesperson es como un vendedor. Ya a veces algunos atributos, pero a salesperson, ¿ok? Entonces, por ejemplo, thank you, Beatriz. Entonces, por ejemplo, hoy entonces vamos a la otra cosa. Es decir, vamos a
que se presenten una vez más y me diga lo que hace. Hoy lo va a vocalizar. No sé, quizás la que más difícil es maintenance, que para el caso de quién es maintenance, commercial advisor, salesperson. Eduardo me dijo, ¿qué más? Me dijo que era Eduardo, quiero ver. No, no. Eduardo me dijo, se lo llama working, pero no sé, decía, ya le contesté, Eduardo, me puso alguna otra cosa. Oh. Ok, va, entonces vamos a presentarnos con nuestros nombres. Y dígame lo que hace. Es decir, ya vimos ahí, ya compartió, hoy vocalicemos. Hoy voy a ir de arriba, de abajo hacia arriba, como los tengo acá. Ok, entonces, si el Zoom los cambia, no me vaya a decir a mí, mire, me cambió el Zoom. Ok, es el Zoom el que los está cambiando. Ok, Kevin Adiel Someta, you're the first one. I am Kevin Adiel Someta Rosa, Commercial Advisor. Ah, perfecto, muy bien. Kevin, ahí lo mismo, ¿verdad? Decimos, I am a commercial advisor. Yo soy un asesor comercial. I am a. Porque es una profesión también. Digo, I am, es yo soy. Yo soy y digo mi nombre y luego digo mi ocupación. I am a y digo a commercial advisor. Luego vamos a ver otras ocupaciones, pero ahorita con las que tenemos. Miss Monge. I am Andrea Lisbeth Monge Hernández. I am a lawyer. I am a lawyer. Very good. I am a lawyer. Oh my God, a lawyer. Very good. Mr. Salvador. I am Juan Carlos Salvador. I am a production worker. Ah, perfecto. Okay, production worker. Very good, Mr. Salvador. Jacqueline. Maybe if you can, I mean, because la oigo muy lejos. Hello. Oh, now. Yeah. Very well, yeah. I am Jacqueline Marlene Pérez de Celidón. I am an accountant. I am a? No terminé de oírle, quizás se bajó el micrófono. Accountant. Ah, an accountant. Ah, very well. An accountant. Very good. Mr. Raúl Aquino. Thank you. I am Carlos Orellana. I am a businessman. Businessman. Very well. Yancy Odalis. I am a lawyer. Perdón, I am Yancy Odalis. I am a lawyer. Ah, very good. I make contract. Don't worry. Okay. Miss Alvarado. I am Brenda Alvarado. I am a secretary. Ah, okay. Very good. Mr. Lima. I am Edwin Lima. I am salesperson. Salesperson. Very good. Claribel. I am Noemi Mendez. I am an executive. Excellent. I am a CEO, a CEO. Very good, Claribel. Rosibel. I am Rosibel Hernandez. I am a pocket products. Worker, production worker. Solo cuando, Rosibel, cuando digo mi nombre, ahí no digo A, sino que digo I am Rosibel Hernandez. Y ya cuando digo la profesión, sí digo I am A. Ok. Don't worry. Okay. Mr. Villa. I am Giovanni Villa. I am salesperson. I am a salesperson. Very good. Mr. Amaya. I am Carlos Amaya and I am a photographer and editor. Excellent. Una vez más les recuerdo a todos, cuando digo mi nombre no digo A, ¿verdad? Porque si digo I am, mi nombre, solo cuando digo la profesión ya pongo la A. ¿Ok? ¿Rudis? Rus. I am Rudis Grismeri.
I am an agency manager. Very good. Miss Mejia. I am Iris Mejia. Es una consulta. Cuando la profesión empieza con A. Ah, ¿qué? Buena pregunta. Entonces uso una an. Ah, ok. Sería I am Iris Mejia. I am an architect. No digo architect. Es una architect. CH, pero se pronuncia okay. Como U. Architect. Ok. Ok, Mr. Monterrosa. I am Ray Alexander Monterrosa. I am maintenance. Uh-huh. Very good. Maintenance. Okay. Allá se va a acostumbrar a esa palabra. Miss Ramos. I am Jessica Beatriz Ramos. I assistant dental assistant. Dental assistant, okay. Mr. Portillo. I am Eduardo Antonio Portillo Leiva. I am is working. Yo trabajo, soy un trabajador. No sé cómo puedo pronunciar trabajador. Pero lo que pasa es que trabajador, digamos, I am a worker. Esa es la forma de decir. I am a working. Worker. Let me see. Worker. Ahí está. I am a worker. I am a worker. Uh-huh. I am a worker. Okay. Esa es la forma de decir. Gracias. Ok. Bueno, quizás para efecto de pasaré lista. Haciendo honor al tiempo y son las 20. Déjenme entonces, déjenme control de asistencia. Vemos esto. Veamos. Otra vez. Veamos. Aquí estamos. Amanda Yesenia López de Murcia. Andrea Lisbeth Mon Hernández. Presente. Ok. You can say present. Ok, very good. Brenda Cecilia Alvarado Olivares. Presente. Very good. Brian Alexander Monterrosa. Presente. Very good. Carlos Raúl Aquino Orellana. Presente. Está silenciado, Carlos. Ah, okay. Excuse me, presente. Okay, don't worry. Very good. Eduardo Antonio Portillo Leiva. Presente. Good. Edwin Antonio Lima Escobar. Presente. Good. Iris Xiomara Mejía García. Presente. Good. Jacqueline Martínez Pérez de Celidón. Marlene. Presente. Okay. Jessica Beatriz Ramos Meléndez. Present. Good. José Luis Gallardo Romero. Juan Carlos Jovel Amaya. Presente. Good. Juan Carlos Salvador Aragón. Presente. Good. Karen Lisette Galdames Guido. Kenny Alexandra Montenegro Galdames. Kevin Adiel Someta Rosa. Present. Good. Luis Giovanni Villa Jovel. Present. Good. Noemí Claribel Méndez Chávez. Present. Good. Rosibel Hernández. Present.
Good. Yancy Odalis Renderos Aguillón. Presente. Good. Rudis Grismeri Hernández de Bonilla. Presente. Very good. Everybody's here. Everybody. Yeah, everybody's here. Good. Now, sé que algunos quizás no han bajado el manual. Quizás para efecto del manual sí lo puedo publicar y lo puedo poner enfrente. Así es que vamos a empezar ya a trabajar, por ejemplo, algunas partes del manual. No sé si les sirve, no sé qué tanto lo puedo cargar. Déjenme ver si lo puedo cargar en el chat para que de una sola vez, si alguien lo quiere descargar, lo descargue del chat. Déjenme ver ahorita, o sea, para apoyarles, ¿no? Creo que son las introductions. Quiero ver. Vamos a ir. Permítanme. Veamos. Ahorita. Quiero ver si lo puedo cargar en el chat. Para que ya vayamos contestando algunas partes, ¿verdad? Ahorita sí. Vale. Si le sirve, lo voy a cargar ahorita al chat. Abrir. Ah, ahí está el chat, solo se está cargando. Para que ya lo descargue, si quieres, envío correctamente el archivo, SB1, B1. Ahí está ya el manual. Ahí está completo. No sé si en la página le va a aparecer completo o le aparece la traducción. Pedirlo trabajando desde antes, pero la sugerencia es que espere la explicación para que podamos trabajar juntos acá. Bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a llenar un poquito el manual. Nos vamos a ir ahorita a la página. Hola. Hola. ¿Cómo está el abrir o puedo entrar ahí a la página o de otro? Fíjese que lo que pasa, si lo depende, si está trabajando en computadora, lo más probable es que sí lo pueda bajar. Si está trabajando en celular, posiblemente le dé algún detalle, o sea, es decir, le diga, qué sé yo, le diga que no se tiene que salir de la ventana. ¿Ok? Vale. Vamos a trabajar en la página 10 de este manual. Igual, yo ahorita la voy a compartir. ¿Ok? Yo voy a compartir también la página. Yo la voy a compartir ahorita, voy a compartir pantalla para que la veamos y luego lo voy a mandar a trabajar en sus grupos, ¿ok? Acá no me diga, mire, yo sé que algunos son amigos, pero no vamos a poder trabajar ahí con que es mi amigo, no, sino que aquí los grupos los hace, Zoom. Entonces él decide y le pido pues que si tiene que tomar nota lo haga. Veamos, déjeme entonces compartir pantalla. Compartir pantalla. Veamos, compartir pantalla. Aquí está. Vale. Dígame, Kevin. Escuché yo mandar al chat el manual. Sí, está en el chat ahorita de la sesión.
Después, si no, lo mando al del WhatsApp. Ahorita ya lo mandé al de la sesión. Es decir, si se va al chat de acá del Zoom, ahí está. Bueno, a mí no me aparece. No sé si soy el único que no aparece. No sé si a los demás, díganme si ya les aparece, por favor. No, no aparece. No aparece. ¿A quién no le aparece? No, no les aparece. Los participantes. Sí, sí aparece. ¿Sí aparece? Sí. Lo que pasa posiblemente puede ser para algunos el internet. Puede ser que todavía esté cargando eso, digamos, en el... ya lo voy... Va, ahorita lo copio al WhatsApp. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que para copiarlo a mi WhatsApp... déjenme entonces para compartírselos. Dejo de compartir. Ahorita déjenme entonces. Porque para WhatsApp tengo que... Solo déjenme, quiero ver. Ahorita le doy copia al WhatsApp. Uh-huh, igual. Copia al WhatsApp. Lo que pasa es que a veces a esta hora se pone un poco más lento porque estoy con ustedes. Vamos. Sí, es que... Va. Pero si no, no me abre el WhatsApp. A veces el Zoom ocupa buena parte del internet y a veces cuesta que abra. Pero de todo modo, ahorita si no voy a compartir la pantalla. Si puede... bueno, no sé si podrá... Si gusta, puedo compartírselos en el grupo. Pues si lo puede compartir usted en el grupo, sí, porque a mí ahorita no me ha cargado. Va, ya lo mandé al WhatsApp. Veamos. Ahí está. Ya se mandó al WhatsApp. Ok. Gracias. Va, entonces, ¿ahorita qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un rato en los grupos. Voy a pasar por cada uno de los grupos. Y pues... Y ahí vamos a... ¿Qué página vamos a trabajar? Como no puede manchar el manual, digo porque está en digital, o si usted... Este lo puede compartir. Si lo quiere compartir, lo puede poner sí en su pantalla, ahí, si alguien está trabajando por ordenador, y lo puede manchar. Puede usarla para anotar y empieza aquí, o sea... Este no se desvanece. Borrar todos los dibujos. Entonces aquí... O mi sugerencia es, como dije, que tenga un cuaderno y ahí pues lo ponga, digamos, en su cuaderno. Escriba Alan, qué sé yo, Alan R o Alan is a truck driver, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Bueno, hagamos algo, déjenme ver. Voy a anotar entonces. Voy a hacer la primera como ejemplo. Alan is... Aunque no va. ¿Qué estoy haciendo? Borrar todos los dibujos. Texto. Qué barbaridad. Is a... Alan is a truck driver. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Yo lo estoy haciendo acá, pero obviamente usted hágalo en su cuaderno. Y lo anota. Alan is a truck driver. La número 2, ¿cómo sería? Ajá. La número 3. Y acá tiene un cuadro, obviamente, que todavía le ayuda a entender eso. Preguntas hasta acá. ¿Quién está en el chat? Ya. Me pueden agregar al grupo de WhatsApp. Jessica Beatriz Ramos dice. Ya vamos. Tal vez si alguien puede copiar el enlace para que se agregue, ya lo vamos a hacer. Va. Entonces, dejo de compartir y los envío. Salas para grupos pequeños. How many we are? 19. Pero Rudy se está 18. Veamos. Salas para grupos pequeños. Salas. Veamos. Vamos a ver cómo queda. Bye. Van entonces a sus salas, ya tienen ahí el manual. Igual yo lo voy a compartir en pantalla, si alguno lo necesita cuando pase por su sala, para que le tome captura de pantalla.
¿Ok? Van anotando las preguntas y si tienen alguna duda, me las hacen. Vaya. Ahí se van uniendo. Ya les cayó para que se vayan uniendo. Juan Salvador todavía no ha entrado, dice Rocibel, ahí les va, ahí anda ya para que nos vayamos uniendo. Rocibel todavía falta que entre, algunas falta que entre. Ya casi en la sala 4, ya la sala están ya casi. En la... todavía faltan algunos participantes. Pero algunas solo que ya esté completa, la 4. Sí. Vamos. Como el que, cuénteme, aquí estoy. Necesita que le comparta pantalla, aquí está. Va. Aquí está, si quiere. Puede tomar la captura de pantalla. Y por ejemplo, ¿qué va a hacer? Va a hacer estas oraciones usando lo que ya les expliqué. Por ejemplo, decíamos... este is a aquí tengo que meterle texto. Ajá. Veamos, anotar y le digo pantalla, veamos texto. Y pongo la primera. ¿Cómo sería? ¿Le tengo que poner el verbo is, are o cuál? Is a. Alan is a truck driver. Ok. Y así. ¿Y aquí cuál sería? Acá tenemos un cuadro que hay que hacer. Si usted quiere, le puede tomar captura de pantalla a la imagen. Le digo, esto sí. O si alguien lo descargó y está usando computadora, puede compartirlo para que este, para que todo vaya. Juan Salvador, por ejemplo, ya está ahí y puede poner ahí texto. ¿Ah? Pero, ya bueno. Le puede dar texto, Juan Salvador. Bueno, lo bueno. Voy a otra. Dejo de... Va, ahí puede usar usted el uso compartido de su pantalla. Yo me voy a salir ahorita para ir a las siguientes sesiones. Pueden dejar de compartir. Ustedes ahí, como digo, pueden compartir. Pueden tomar captura de imagen para tener toda la imagen y en su cuadernito van a, haciendo eso. Veamos la 1. Hello, I'm here. Hello, I'm here. No sé qué pasó, pero ya no le escucho, teacher. As, este, Jessica Beatriz Ramos, aquí está. Hoy sí ya me escucha. Lo que pasa es que quedan ustedes solo en la sala, Beatriz, y es donde tienen que trabajar. Yo me salgo y tengo que andar recorriendo todas las salas, por eso no me van a ver en su sala. Eso es lo que sucede. ¿Tienen, ya tienen el manual? ¿Ya saben lo que vamos a hacer? Hello. Va, voy a compartir pantalla. Veamos, aquí está. Compartir. Ahí que está. Y dije que. Montar o poner texto. Tengo que ir poniendo. Acá están las ideas. Aquí están también. Dice Alan Truck Driver. Si yo digo que Alan es un camionero, pongo is a. En la segunda, ¿qué tengo que poner? ¿Cómo pondría? ¿Cómo pondría en la tercera? ¿Cómo pongo en la cuarta? Y así, yo dije que ocupen su cuaderno para irlas haciendo. Si no tiene el manual, si lo puede compartir alguien del grupo, hágalo. Si no, tómele una captura de pantalla y de ahí vamos resolviendo las oraciones. ¿Queda claro? Yes. No tengo el manual. Amaya no está en el grupo todavía. Si no, aquí le puedo dejar este, la captura de pantalla. Tomo, ya compartí el manual en el... Ya se compartió Carlos Amaya en el grupo de WhatsApp. Yo apenas acabo de entrar hace 5 minutos, creo. Apenas acabo de entrar hace 5 minutos al grupo. Ah, va, perfecto. Pero ahí está, ah, bueno, ahí está. Ya. Si no, ya lo vamos a reenviar. Y si no, alguien okay. Me puede compartir apoyo o algo, ¿no? Si no, dejo de compartir porque voy para otra sala.
y ya voy a pasar otra vez por la de ustedes en lo que resuelven y me dicen si está bien o no está bien cada una de las oraciones. Dejo de compartir. Y voy a pasar a otra sala. Estuve en la 3, vamos para la 2. Rosibel no ha entrado. Hello, I'm here. Do you have any question? Just girls. This is the girls group. Do you have any question, girls? No, no question. No. You are doing very well the things. Okay. Sorry. Yo. Dígame. Ese, estamos haciendo el ejercicio, el primero que nos explicó, ¿verdad? Solo ese. O sea, todas las oraciones. Voy a compartir un momento la pantalla. Acá está. Yeah, this one. It is. Sí. Exercise sí. Number 5, page number 10. Yeah, the 6 sentences that you have there. Okay, exercise number 5. Everything is clear? Good. Yes. I'm leaving. Yes. If you have any question, I'm gonna come again. I don't know how. Jacqueline, question? No. No. It's okay for you. Okay, girls. Bye. 3, 2, 3, 4, number 4, yeah. Hello, I'm here. Hello, he's not. Where are you working on? Number four. My boss. Ajá, muy bien. Andrea estaba diciendo que he's not. Lo único, Andrea, que ya no pongo he's not, porque el he es el pronombre. ¿Cómo sería entonces la oración? My boss. ¿Cómo? It's not. Exacto, my boss is not. No, yo estaba diciendo en las 5, he's not. Exacto, pues sí, estamos bien. No, hombre, pues no, hombre, piece of cake for you. Yo tengo Dígame. Una pregunta. Sí me quedó bastante duda con la que dijo, con la... por ejemplo, me quedó bastante duda con la que la segunda nosotros le pusimos allá ensambles. Pero usted dijo que cuando se había una A, doble se agregaba otra A. Una N. Sí, de hecho que la van a ver, no sé si en la tercera o cuarta sesión se ve, pero ya que lo preguntaron, expliqué. Generalmente cuando la palabra, en este caso la ocupación, comienza con una A o con una vocal, la que va, la que la antecede tiene que ser una AN. Okay. Anoto, permítanme texto. Por ejemplo, aquí. Entonces, en vez de decir A, no puedo decir A, porque la que le sigue es una vocal. Entonces digo I'm an assembler. Okay, muchas gracias. Okay. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Ina, it's 6. Okay, se fue el teacher. No, ahí está el teacher. Aprovechamos al teacher. Pensé que se había ido ya, no me pareció. No, todavía. Ajá, es que estaba ahorita estoy para ingresar. Tina, she's... Pero Tina, she's... Ya no puedo decir she is porque ya estamos hablando de Tina. Exacto. Ajá, porque ajá. El pronombre... Por eso es que es pronombre, porque le quita el lugar al nombre. Ajá. Y si ya no está she, tengo que estar Tina. Y si no está Tina, está she. That's it. Tina is an idiot. An. Again, an engineer. An engineer. Entonces, Tina. Ajá. An engineer. Tina is. It's. No, it's no, is. Is an. Tina is an engineer. Ajá. Tina is an engineer. Engineer. Se cerró. Se salió. Lo siento, Rosibel. Hasta ahorita me estaba pidiendo que la reasignara. Me dice que no había entrado en la sala y la reasigné a otra. Vaya.
Pero ya está aquí. So sorry. Eso pasa. Pero sí, generalmente, o no sé si a veces lo que ha pasado también es que se cae el internet. Cuando se cae, ya no me deja ingresar en una sala y tengo que esperar que cargue mi internet y me ingrese a otra. Sí, y lo del ejercicio no lo copié. Ah, vaya. Ahorita comparto pantalla, no se preocupe. Bueno. Está compartir pantalla, ahí está. Y si no, aquí está un grupo ahí que le puede ayudar con todo. Solo las preguntas nomás se copian, ¿verdad? De hecho, que más que copiar las preguntas, Rocibel, si le puede tomar captura, mucho mejor. No sé si está trabajando en compu o en celular. En celular. Ah, bueno, le va a salir más difícil. Porque a veces se sale de la sesión. Va a salir más difícil. Es que se sale de la sesión a veces si uno trata de hacer captura de pantalla. Pero aquí lo que vamos haciendo, Rocibel, es poniéndole el... is A, por ejemplo. Y de hecho, yo creo que aquí ya el grupo lo ha de tener casi resuelto. Y si no, pues también... O sea, que ahí solo le vamos a poner el verbo y le vamos a poner luego las dos que están aquí, o una o las dos. Ahorita le explico. Anotar, vamos a anotar texto. Veamos. Por ejemplo, pongo Alan is A, y ahí. Alan is A truck driver. Luego aquí el otro. I am a teacher. Hello. Sería algo así como he escrito yo en el chat. Ahorita le veo el chat. No lo había visto. Las 5, ¿cómo sería? Ah, las 5. Veamos. Ah, las 5 es he. Recuérdense que para he es que no me aparece, fíjese. Solo dice las 5, ¿cómo sería? Dice Brian Alexander Monterosa. No. Pero no me aparece. Vale, pero sería el. Luego, ¿qué va? El verbo to be. ¿Cuál sería el verbo to be? Is. Ajá. He is not Flood Brian. Exacto. Solo le falta la A. He is not A. Recuérdense que cuando hablamos de profesión, decimos he is not A. ¿Sabe que ese ejercicio hay que escribirlo en el chat nosotros? Yo dije que lo fueran haciendo en el cuaderno ahorita. Ajá. Y si para apoyarse pueden hacerlo en el chat también. El chat también es de ustedes y pueden irlo haciendo por ahí. ¿Lo vamos a contestar en el material? Fíjese que no, porque, bueno, si lo pueden contestar en pantalla, lo pueden hacer, este material no es problema. Pero yo la sugerencia es que ustedes tengan un cuadernito para irlo contestando las 6 preguntas. Y también, si tienen alguna duda, lo puedan compartir, así como ha hecho Juan Salvador ahorita, en el chat. Ya puso la oración. He is not a floor manager. Eso es lo que me puso mal, y ya ve por eso, Salvador. Porque me puso floor, sí, no floor. Es el corre, ¿cómo se dice? Ah, el corrector de palabras. Corrige, ya. Corrector, ajá, corrige. Ajá, el corrector de palabras. Exacto. Entonces, ahorita lo corre. The word corrector, ya. Yeah. The word corrector, ya. Yeah. Ok. Excuse me. Dígame. Y el número 2, ¿cómo sería? I am. Ajá. I am assembly. I am. Ah, alguien me preguntó eso. Digo que cuando la que sigue es... la que sigue es una vocal, entonces la A tiene que ser an. I am an assembler. An assembler. Yo soy un ensamblador. I am an assembler. Ahí está en el chat. I am an assembler. Perfecto. Thanks. You're welcome. So, I'm leaving because dejo de compartir porque me voy para otra sesión, niños. Tengo que estar en las otras, ¿ok? Dejo de compartir. Okay. Y me voy para otro grupo pequeño. 3, 1, una vuelta más me queda. Vamos a la 1. ¿Lo hizo para editar? ¿Yo? ¿O quién? ¿Mí? Es que, bueno, yo no logro editar en la computadora ni en el teléfono.
Lo que pasa es, bueno, aquí hay dos cosas. Lo que pasa es que yo puedo editar porque tengo, soy, digamos, el dueño de la sesión. Exacto, el anfitrión, gracias. That's the word. Entonces creo que ustedes no. Por eso yo sugerí que la hicieran de dos formas. Una es que tengan su cuaderno, y la hagan en el cuaderno. Y otra, si ustedes quieren, es que vayan compartiendo en el chat las oraciones. Okay. El chat se vuelve chat de grupo y ahí pueden compartir. Ah, mira, la 1 es Alan is a truck driver. La 2 es, la 3 es, ¿ok? En el chat de aquí de Zoom. Exacto, en el chat de Zoom. Porque en el de WhatsApp, les va a costar más porque ahí están todos, mientras que en este solo están ustedes 4 ahorita. Ustedes 4. Ok. Ahí está. Ahí están las oraciones. Dejo de compartir otra vez. ¿No tienen ninguna duda aparte de esa? Yes. Alan is Ava. Muy bien. Carlos, aquí no. Solo que en esa, recuérdese que, ¿qué le falta? ¿Alguien que me ayude? La A. Exacto. Ajá. Alan is A. Truck driver. Exactly. Muy bien. Ahora sí. Okay. Dos. I am. Girls. Do you have any problem, girls? No. Si quieren, pueden compartir también su información a través del chat o pueden hacerlo oralmente. Mira, la número 1 es Alan is a truck driver, ¿ok? Como quieran. Yo les sugería el cuaderno, pero también está el chat del grupo. And also, you can share them orally. It means, you can say, Alan is a truck driver. Okay, the second one is, the third one is, I don't know. Do you have any question? No. Sí, era respecto al chat, si podíamos verlo solo nosotras las 4 en el integrante o lo pueden ver todos los grupos. No, para ir... En este caso, cuando se hace grupo, solo el grupo lo puede ver. Ok. Se hace un chat solo del grupo que ustedes están. Solo lo pueden ver ustedes 4 ahorita. Ah, bueno. Lo repasamos en audio. También, como ustedes quieran, perfecto. O aquí oralmente en el grupo, ahorita ya voy a salir de la sesión, pero aquí en el grupo solo están ustedes 4 y ustedes dicen, mire, the first one is Alan is a truck driver, ¿ok? Yeah, Alan is a truck driver. La segunda sería, I am an assembler. Ajá, I am an assembler, yeah, soy un ensamblador. Exactly. La11, 9.
seven, six, five, four, three, two, one. Where is the teacher? Where is the teacher? Where does he go? Where does he go? Okay. Where does he go? Is he hiding? No. Okay, I'm here again, guys. Estoy aquí una vez más. Ya salimos todos de las salas pequeñas. Ya estamos acá en la sala. No sé, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema? Todos están silenciados. Si alguien tiene preguntas, díganme. Por el momento, creería yo que con el grupo que estuvimos, creo que lo realizamos bien y le hicimos unas preguntas y corregimos. Muy bien. ¿Alguien más? Solo como cultura general, ¿cómo se pregunta, cómo se pronuncia? How do you pronounce? Pronounce. Ajá, ¿cuál? Assembler. Assembler. Es un ensamblador. Jessica, le faltó la A, Jessica. Michelle is a floor manager. Assembler. Como cultura general, ahorita le contesto. Vamos a ver. Yo no le estoy haciendo propaganda a nadie, pero yo generalmente voy a poner acá. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí hoy Jessica le quitó el floor. Esta es una aplicación que es, ¿cómo le digo? Acabo de ponerla en el chat. ¿Y qué sucede? Ya veré. ¿Qué sucede con esa aplicación? No le estoy haciendo que propaganda a nadie, pero lo que estoy diciendo es que es una buena aplicación. Puede oír cómo se dicen las cosas. Spanish. Solo deme algo. Sorry, permítame. Ya le vi la mano levantada, Salvador. Solo deme algo. Dígame, ¿qué sucede? Contesto en un momento. Solo preguntarle cómo se decía una palabra, pero igual ahí la puedo buscar también. No, pero con gusto, yo estoy para servirles y la podemos, la vemos, es assembler, assembler. Pero muchas veces también le digo que esto les da todavía una mayor referencia. De hecho, en esta están los tipos de pronunciación, es decir, en el inglés británico y en el inglés norteamericano. Eso es lo que sucede. Por eso es de que sugiero esa recomendación, esa aplicación. Además le da todas las conjugación que es y todo ese tipo de cosas. Le da la definición en inglés si usted la quiere leer. Lo mismo, Jessica. Siempre se me come algo, Jessica. Chell is a floor manager. Ok. Es que se come la A y en la otra se comió así. Veamos, ahí está Jessica. Michelle is a floor manager. Okay, it's a floor manager. Bien, niños, hay una cosa. Fíjense que a mí no me han mandado un listado. Cada uno tiene 10 minutos para hacerme las preguntas a solas. Es decir, yo me quedo con ustedes 10 minutos. Pero, pues no sé, hay algún detalle. Vamos a ver, quizás algún. Ahora, quiero preguntar, si alguien se quiere quedar conmigo los 10 minutos, eso sí, que cuando le corresponda, tiene que cederlos a otra persona. Solo en caso de que esa persona renuncie, hay algunos que me dicen, no, yo no me voy a quedar. Yo les sugeriría a todos que se queden, pero es su decisión, it's up to you. O tal vez justo el día que le tocaba, no estuvo. Entonces, ok, pero ahorita tendría los 10 minutos disponibles antes de que cerremos la sesión. No sé si alguien quisiera quedarse conmigo. La primera que siente que el tema no le queda claro. Jacqueline, ¿usted qué dice? Sí, levantó la mano. No, estaba levantando la mano, Jacqueline, no. No, no, no. No, no, thanks. No levante la mano en... Igual, le digo, yo siempre me quedo.
Me he quedado a veces con algún tip o algo. Jessica, ¿usted se quiere quedar? Sí. Va. Entonces. Excuse me, teacher. ¿Ah? Yo quisiera pedirle a los compañeros, los que ya pudieron entrar, si alguien me pudiera apoyar para obtener ya la aplicación, cómo ingresar. Va. Igual vamos a decir su caso, voy a comentar su caso, Rudis, para que también ellos se conecten con usted o se contacten para que le diga, mire, ella no puede entrar. Dígame. Yo sí me pude conectar desde el celular, pero de la computadora no puede. Ah, no, usted era C, ahí en el WhatsApp. Ah, habría que ver, Carlos Raúl Aquino, si no ha bajado alguna actualización de Zoom. Habría que ver, eso puede ser un detalle. Porque igual lo intenté bajar ahorita y no, nada. Vaya, hagamos algo. De igual forma, ahí en el chat está y vamos a buscar a alguien de soporte. Creo que, bueno, alguien me preguntó si yo no era de soporte. No, no soy de soporte. Pero igual, algunas cosas manejo. Y con gusto, si ellos no le apoyan, voy a ver yo cómo le apoyo, pero sería ya hasta mañana. ¿Ok? Ahorita si no puede hacer el ejercicio bueno, en la plataforma, pero si no, mañana me escribe y voy a ver yo cómo le apoyo. ¿Ok, Carlos? En su caso, Rudy, bueno, copiado. También voy a ver si le puedo apoyar. Si es un problema, digamos, de que no tienen a las credenciales, son ellos. Pero si ya tienen las credenciales, si ya le mandan las credenciales y no puede entrar, sería pues... otra cosa. Bueno, chicos, ha sido un placer. Me quedaría entonces con ¿dónde está? ¿Se me fue? Ajá, ¿dónde? No, no la veo. She's gone now. Ah, sí, ahí está Jessica. Perdón, Jessica. Bien, entonces sería mañana, vuelvo y digo, por lo menos 5 a las 8. Si ustedes conocen un compañero que está dentro de este grupo que no se pudo conectar el día de hoy, háganle saber, me hicieron falta bueno, 5 personas. Usted sabe. Buenas noches. Si no, si sería eso. Y por lo demás, have a good night. Have a good day. See you tomorrow, please. I need everybody to be here punctual, okay? At the same time. If you can be 2 or 3 to 8, it would be good, okay? Bye for everybody. No, bye. Wait. Just 1 minute. Right now. Bye. Okay. But now, bye. Yes, bye. See you later. Bye. See you later. Bye. See you later. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Have a good night. Do your exercises, please. Go to the platform and do your exercises. Okay? Please. Wait, Jessica, wait. Rosibel, what about Rosibel? ¿Qué necesitaba Rosibel? ¿Tiene el micrófono apagado? ¿Tiene el micrófono apagado? No lo escuché. Yo le escribí que me quedaba también. Ah, vaya, hagamos algo. Yo le doy la próxima que tenga libre de alguien. Usted sería la primera en la lista, oye. Porque generalmente a veces siempre tengo a alguien que no me viene. Entonces yo ya ni preguntaré eso. Lo digo, hoy no hay alguien y ya sé que será usted. Oye. Vaya. Solo le voy a preguntar algo. Con lo del ejercicio, allí se va a sacar en el chat de WhatsApp. No, el ejercicio está en la plataforma. Tiene que ingresar a la plataforma de inglés corporativo para hacerlo. Vaya. Gracias. Ok. Bien, Lima y Brenda. If somebody can help me, how? Let me
regresar. Ok, entonces en la próxima puedo quedar. Vaya, ¿quién? Edwin Lima también. Yo quería quedarme, pero no. Vaya, igual, ustedes tienen asignado un horario, pero igual junto con Rocibel, cuando no venga alguien, yo con gusto le asigno y usted sería después de Rocibel. Es que el problema ahorita es que no tengo el horario, ellos me lo tienen que mandar. Y las disculpas quizás, pero como fue la primera que vi que levantó la mano Jessica, por eso le di a ella. Luego me dice Rocibel, yo le escribí y usted está bien. Por eso es, pero la próxima, ustedes serían los dos en la lista junto con Rocibel, que estarían en la lista de espera y ya no ofrecería el turno, sino que de romplón o de facto le doy a ustedes el turno, ¿ok? Ok, gracias. Bueno. Perdón, Jessica. No te preocupes, Lee. Vaya, solamente es que me equivoqué como en 5 veces. No se preocupe. ¿Ah? Entonces creí que siento que estaba nerviosa, que quería contestar, pero vaya, cuando me refiero a una profesión, tengo que colocar siempre el A o is A. Is A. Ah, lo que pasa es que en las profesiones cabal, digo, por ejemplo, he is A. Esa es como, digamos, la forma de decir, y ahí está en el chat, o depende, she is A. O si por ejemplo en la de en el número 4 que era my boss my boss por ejemplo, perfecto, aquí vamos, aquí estoy compartiendo pantalla, aquí vemos ya el texto, vamos, escribo, uh-huh, anotar, uh-huh, texto, my boss, ¿qué va primero, uh-huh, Jessica? My boss, ya tengo el pronombre, uh-huh, el pronombre es my boss, ajá, uh-huh, ¿qué iría después? Sería she's. Ah, no, ya. O perfecto. Veamos. Vamos a verlo. Vamos a verlo en detalle. Is my boss, uh-huh, is. Solo is porque ya tengo my boss. Okay. Esa es la parte que quizás le confundió. Es decir, cuando ya tengo aquí my boss, es, ajá, el ya no tengo que usar el pronombre porque ya tengo un nombre antes. Es como, por ejemplo, en su caso, yo podría decir Jessica is, pero si yo no digo Jessica, puedo decir she is. ¿Sí me voy a entender en ese punto? Entonces, sí. Va, entonces aquí. Entonces sería. Vamos a ver, voy a borrar esto. Supongamos que aquí quito mi jefe, entonces aquí sí diría él. No es un mantenimiento. Sí. O él no trabaja, él no es de mantenimiento. Uh-huh. Maintenance. Maintenance. Ok, he's not a maintenance. Pero cuando yo ya veo la oración, ahí está mi jefe. Entonces, le quito el he. ¿Por qué le quité el he? Porque ya dice mi jefe. Entonces ya no digo he, sino que digo mi jefe. It's not a maintenance. ¿Ok? Ok. Uh-huh. Entonces sería my boss. Ajá. It's not a maintenance. Y le puedo poner otra. Sí. Otro. Aquí puede ponerle cualquier cosa. My boss is not. O vámonos a otra, vámonos a Alan. Voy a dejar esta. Ya, sí, it's not, está bien. Vamos a escribir aquí. Alan. Alan is a. Y aquí le puedo poner cualquier cosa, Alan. Aquí abajo dice que es a truck driver, pero ¿qué quiere usted que sea? Alan is aviador. Ah, va. Aviador. Pilot. En este caso es piloto. ¿Va? Alan is a pilot. Ok. Ajá. Pero no quiero que sea pilot. ¿Qué quiere que sea? ¿Otra cosa? Chef o algo. Vaya, Alan is chef. Vaya. Alan is the chef. Okay. Y en el caso de la que me equivoqué, que sería la número 3, Michelle. Is Flor. Is. Ah, Michelle, veamos, Michelle. Michelle is a.
en este caso, solo eso le faltaba. A. Exacto. La A. Exacto, la A. Okay. Y luego me puso Michelle Floor Manager, pero la A era la que estaba siendo, ¿verdad? Michelle is a floor manager. Sí. Mm-hmm. Luego, I, aquí, solo le faltaba am, an. Por ejemplo, I am an assembler. ¿Ok? Me faltó eso. Ajá. Sí, y solo le había puesto I am. Ajá, exacto. Va. Y aquí, hagámosla con usted. Ajá, ¿cómo sería? Ahí sería his. Ajá, his. His. Not. Pero tiene no. Ajá, ya lo pusimos. Que aquí podemos poner he is not. No. No, ahí está bien. Solo que le falta. Lo mismo que le comió a Michelle, le falta, fíjese. Ay. Ah. Ah, no. He is not a. Así es. He is not. Ajá. He is not a. Exacto. No me cuesta pronunciar. Tina, ¿cómo sería con Tina? Tina. Is. Is. Ajá. Is a. An. En este caso es an. An. Sí. An, ¿qué significa an? Es lo mismo que a. Lo único que se pone an cuando la que sigue después es una vocal. En este caso, a y a son una. Sí. Ajá. Pero ajá, se pone an cuando la que sigue es una vocal. Ah, ok. Entonces, ¿cuál sería? Tina is an. Is an engineer. Engineer. Ajá. Engineer. Tina is an engineer. Okay. Y en la parte de abajo, eso también lo vamos a hacer ya en la plataforma. Fíjese que lo vamos a entregar mañana ya digital, solo en el cuaderno. Solo en el cuaderno. De hecho, que en la plataforma ella solita le califica y le va a decir cuáles tiene buenos y cuáles tiene malos. Voy a ver si la tengo más o menos aquí. Creo que tengo algunos cursos en activo viejito ya. Voy a dejar de compartir pantalla. Y quiero ver. Perfil, permite. Permítame, solo veo aquí. El post. Solo déjeme. Quiero ver. Sí, aquí está. Ahí está. Veamos, ahorita le comparto un poco. Ahorita, veamos. Bueno, así le va a aparecer, mire. Ahorita le comparto la pantalla. Compartir pantalla. Veamos. Aquí está. Así le va a aparecer, mire, y se va aquí, le da aquí donde dice sección 1 y ahí le va a aparecer todos los ejercicios. Y ahí le va a aparecer un cheque en verde si está bien y le va a aparecer una X en rojo si está mal el ejercicio, si se ha equivocado en algo. Ah, ok. Eso sería como de apoyo.
de hecho, que son las tareas. O sea, ahorita la tarea que hemos trabajado es la que yo les enseñé en el libro, pero ya esta es la tarea que tienen que ir llenando. Son 4 secciones, cabal. Al final de esta semana, tiene que haber tenido las 5 preguntas. Ah. Ok. Sí, entonces ahí como le digo, le va a ir apareciendo cada pregunta y usted la va contestando. Por lo menos hoy, después de esta sesión, ya vi que está ahí por ahí su hija. Me imagino que ahora tiene que ir a acostar o que ya está casi por irse a acostar con ella. Tengo mala vista. Es que me espero. No, no se preocupe. Yo sé. Entonces sé que es un esfuerzo. Sí tengo mala percepción. La disculpa del caso. No, no me fijo mucho en las cosas. Entonces, pero me imagino pues que tiene que hacerlo y tiene que dedicarse. Pero, ¿qué le puedo decir? Lo justo, si se puede, sería que después de ahorita, o no sé si a usted le sale mejor levantarse temprano, un ratito en la mañana. Me imagino que se levanta súper temprano con todas las ocupaciones, pero ahí es up to you, I mean, es su decisión y en qué momento puede hacer los ejercicios para ir superando eso, porque okay. Son un ejercicio diario. El problema es que si se va atrasando, después se le va a hacer un montón. Sí, no, y siento que se me hace más difícil dejarlo todo y después querer hacerlo todo. No, es mentira, no voy a poder, porque me cuesta. Sí, o sea, me cuesta bastante. Me cuesta más que todo entender la pronunciación y cómo se conjugan los verbos. Las palabras, ajá, los verbos. Ah, okay. Entonces, prefiero mejor irlo haciendo así como lo hizo usted para que tal vez me cueste menos. Perfecto, no sé si tiene alguna otra pregunta. No, solamente eso, tenía esa duda con cómo conjugar, si era, pero me quedó claro, si la palabra que continúa es con inicial vocal, y así es. Igual, ¿verdad? Le comparto que por acá, te voy a compartir, por ejemplo, que dentro del libro, acá está, mire, en el libro está acá, acá puede ver los ejemplos. Esta tabla le puede apoyar un poco. Para verla aquí, esta tabla, si usted ve, tiene acá, mire, aquí está cómo se conjugan, en relativo, con es, y aquí está, por ejemplo, mire, aquí en esto pequeño usted puede ver que está cómo se conjuga el a y el am. Aquí otra vez a y aquí otra vez am. Para que ya le expliqué yo la diferencia y aquí solo está de apoyo. No sé si con eso, esta tabla es la del manual, ahí lo tienen ustedes, puede recurrir constantemente a esta tabla para ver. Igual cuando haga los ejercicios le pueden servir un poco para ver cómo se conjuga el verbo to be, como le digo, que aquí está en afirmativo y en negativo. Ok. Eso sería todo, teacher. Muchas gracias. Bueno, entonces, que tenga una feliz noche, lo que le resta y su cansancio, pero espero verla mañana y pues que podamos seguir aprendiendo. Sí. Un placer. Bye. Have a good night. Muchas gracias, okay. Igualmente. Bye. Bye. Bye.